Hace algunos días, el actor Pedro Alonso publicó en las redes sociales un enigmático mensaje que muchos interpretaron como la despedida de su personaje en La Casa de Papel, Berlín. Con la misma intención, ahora ha sido Miguel Herrán el que se ha despedido del suyo, aunque lo ha hecho con bastante más claridad. Río, ha sido un viaje increíble junto a ti. Hoy cerramos una etapa juntos y solo puedo decirte dos cosas: gracias y te quiero. Esto es lo que ha escrito el intérprete en su perfil de Instagram, donde le siguen más de 13 millones de personas. La imagen elegida por el actor, lejos de ser icónica de Río con el característico mono rojo de la serie, ha sido un sencillo selfie de sí mismo tomada en un auto y luciendo mascarilla. Una foto sin simbolismo o guiños hacia La Casa de Papel que deja toda la atención sobre las palabras que la acompañan. Los mensajes de Alonso y Herrán coinciden con la grabación de la parte 5 de La Casa de Papel, su temporada final. Serán 10 emotivos capítulos que habrán de responder a multitud de interrogantes y en los que sus personajes principales dirán adiós a la que posiblemente sea la serie española más internacional de la historia. Yo soy Nomar del Prado y esto en Espectáculos.